Como parte de las acciones de fin de año y con el propósito de fortalecer el bienestar social y reducir los actos delictivos, la Secretaría de Seguridad Pública atendió un total de 51 llamadas de auxilio, además de la puesta en marcha del operativo de Villa Iluminada y tres operativos Fortaleza. A través de dichos operativos se inspeccionaron vehículos, motocicletas y 13 personas fueron puestas a disposición del juez calificador por diversas faltas al mando de policía y gobierno. Por su parte, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos atendió un total de 32 servicios, de los cuales destacaron 3 incendios a casa-habitación, 9 incendios por quema de pastizales y 13 servicios de atención por urgencias médicas. De los incendios a casa-habitación, uno de ellos se suscitó a consecuencia del uso de pirotecnia y los otros dos por causas desconocidas. Afortunadamente, el saldo solo fue de pérdidas materiales, de ahí el exhorto a la población de evitar el uso de estos artefactos explosivos que pudieran terminar en alguna tragedia. El área de bomberos y protección civil también. También exhorta a la población a seguir las recomendaciones y evitar el uso de anafres dentro de los hogares, una práctica común en esta temporada y que podría derivar en intoxicaciones por monóxido de carbono. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública reafirma su compromiso de trabajar para mantener la paz y tranquilidad de los atlquenses. Vale la pena destacar que en caso de emergencia la ciudadanía puede marcar al número 911 mismo que funciona a las 24 horas del día. De ahí se canaliza cualquier reporte y con gusto será atendido por el área pertinente. Reportó para STV Atlixco Puebla, José Luis García.